Lo proyecta Luciano Rodríguez. Corre Luciano por el fondo. Frena ante Maxi Olivera. Engancha Luciano. La saca atrás para que juegue Pereira. Con libertades el capitán de Liverpool. Sirve el centro. Pereira. Menos se la saca. Pero que solo está Zamudio. Viene el paraguayo. Zamudio. Pasadito para Bentancur al medio. La va sacando Coelho. Ahora Luciano. Rodríguez en el área. Luciano al medio. Bueno, a ver si. Bentancur. Gol. Gol. Del goleador encontró la pelota, se fabricó el espacio y de zurda anota el tanto de apertura, que es un golpe de impacto para la serie. Camino al minuto 26, lo gana el negro de la cuchilla, el salteño Rubén Bentancur. Gana Liverpool y quiere título, señoras y señores. Un gol para campeonato y un gol cargado de técnica. Primero el centro de Zamudio desde la izquierda. Después vean esto de Luciano. Extraordinario dentro del área. Y Rubén con un control de derecha y una definición de zurda. Tremendo. Cruzada lejos del arquero para el 1-0. 3-0 el global para Liverpool. Huele a historia. Cuando justo iba a decir que los dos equipos tenían los goles para uno liquidar el partido, que era Liverpool, y los tuvo. Y otro Peñarol para ponerse en partido. Viene esto, ¿no? Nuevamente, pelotas al área, bien libre, pero no pelotas al área así a la marchanta, sino realmente con coherencia. Y los jugadores de Peñarol mirando, como ha sido en el partido del miércoles, que era otra final. Siempre ganando el de Liverpool, esa pelota. Y después, ese goleador increíble, ¿no? Que cuando la bajó, lo primero que hizo fue mirar hacia ese segundo palo, que era el único lugar que tenía donde meterla. Y ahí la metió. 13.º gol de Rubén Bentancur en la temporada. Segundo partido consecutivo que marca. Obviamente un gran festejo de muchos abrazos dentro y fuera de la cancha. Y Baba aprovechó ahora estos minutos para dar indicaciones también. Y es el gol número 36 que recibe Peñarol en lo que va de la temporada y el tercero en estas series de finales por el campeonato uruguayo. Bentancur con Cayetano, el rebote, Barrios la saca a la mitad de la cancha, Coelho la desvía, Mayada que gana de arriba, Díaz, el toque para Abel, posteó a Sebastián Rodríguez, viene Bentancur, engancha Bruno por el medio donde hay mucha gente. Sigue Bentancur, el toque a Díaz. Le robó la pelota a Ocampo. Se tira con todo Cristóforo. Siles a un costado. Alan Medina. Siles. Frena el partido el árbitro porque hay falta. Tiro libre y Liverpool. Liverpool, señores. Se lleva la copa. Un minuto queda para el cierre del partido. El negro de la cuchilla anotará su nombre por primera vez en el historial de campeones uruguayos. Levanta Anthony. Ocampo ante Mayada. La domina el 20. El toque a Siles. Quiere otro antes del final. Siles al medio. Cayetano que la captura. El juego un costado. Machado. Hay falta de Menose, muy evidente. Tiro libre que va a jugar Liverpool. Si es que Matonte lo autoriza, no. Pide. Señoras y señores, suena el silbato de Andrés Matonte. Se terminó el partido. Final del fútbol en el estadio campeón del siglo. Ganó Liverpool. Y es el nuevo campeón del fútbol uruguayo, señoras y señores. Histórica consagración de Liverpool Fútbol Club como campeón de la temporada 2023. Coherencia, reitero, institucional. Coherencia directriz, coherencia deportiva. Mantuvo al entrenador que el año pasado no pudo ser campeón. Baba se las ingenió y armó un plantel absolutamente competitivo. Un plantel que ganó la Supercopa, que ganó el torneo intermedio, que ganó el clausura, que ganó la tabla anual y que ahora ganó las finales. Y ahora ganó el campeonato uruguayo acá,
en el campeón del siglo. Tremenda victoria de Liverpool hoy. 1-0 frente a Peñarol. Pero una victoria que se abraza con lo hecho en el año. Un equipo de Jorge Bava, justo campeón uruguayo. Liverpool, el saludo para todos los negros de la cuchilla. Sí, las felicitaciones a los hinchas de Liverpool que están escuchándonos, viéndonos por televisión. A los que vinieron y llenaron la parte que le dieron para ellos. Merecimiento. Pero en especial al cuerpo técnico encabezado por Bava y a todos los jugadores, ¿no? Que vinieron al partido dificilísimo que tenían de venir a cambiar la historia. Al campeón del siglo lleno contra un Peñarol, un grande del mundo, y se le plantó con personalidad y fútbol. Y lo de Peñarol, un golpe tremendo, pero un golpe tremendo al corazón del hincha que tuvo todo el año apoyando al equipo.